Muchas gracias, señora presidenta, señorías. Gracias por su estoicismo a estas horas y a la noche. Pero bien, acepto que acontece este pleno, como saben, a sus señorías, después de una de las mayores movilizaciones en defensa del ensino público que se recorda y movilización que se produce en rechazo de la LOLFE, la conocida como ley. Resulta imposible analizar la progresiva privatización del ensino público y la situación de los conceptos educativos sin tener en cuenta cuál es su origen. Formas, leyes franquistas de educación primaria en 1939 y la ley de 1945, las que impusieron un sostenimiento generalizado con fondos públicos de las escuelas de Iglesia, en un contexto en que el ideario nacional católico regía los designios de educación. Los acuerdos posteriores, Iglesia-Estado, asignados en 1979 con Vaticano, por Marcelino Oreja, o Cardenal Villot, ratificaron la hegemonía de la Iglesia Católica y blindó por ensino de la religión los centros sostidos con fondos públicos. La transición, ese mito ilusorio de democratización, ese consenso fraudulento, no fue que enterrachar el poder de la curia, o quizás nunca intentó con suficiente convicción. Recientemente, o que fuera ministro de Educación, en el año 1982, José María Maragall, confesaba, reconocía en una entrevista, que los pocos días de ocupar su puesto en el ministerio, entraban los bispos y a curia de la jerarquía de la Iglesia, sin tan siquiera llamar a puerta, entregando las normas ya impresas en papel con sepia, que se tenían que asignar y publicar no Word. Quizás por eso, la Ley Orgánica del Derecho de Educación de 1975, al ODE, mantuvo financiamiento de los centros privados de enseñanza con fondos públicos a través de los llamados concertos. Quizás por eso, también, entre el año 1973 y el año 1986, se multiplicaron por 100 los recursos públicos destinados al ensino privado. ¿Pueden ustedes imaginar a escuela que teníamos hoy con dinero invertido en los últimos 30 años de ensino privado? Con todo, no sería susto ignorar el esfuerzo del Estado durante esos años en los que se construyeron milleiros de centros públicos para acabar a universalización del ensino. Un esfuerzo feito en un contexto económico poco favorable, que no fue erguido como pretexto para el desmantelamiento del ensino público y la red pública de centros. Justo contrario a lo que se está a hacer ahora. Pues bien, por todo eso, llegamos hoy hasta aquí. Ese es el poder e influencia de la Iglesia Católica que se extiende hasta actualidades, como comprobamos en el trámite de la LOLFE, donde se fueron recogiendo todas y cada una de las demandas de la Conferencia Episcopal en relación a los centros segregadores, la potenciación del ensino de la religión y los conceptos educativos. Por todo eso, por todo dito y por otras cosas, Galicia ten actualidade 238 centros privados sostidos con fondos públicos. 238 concertos, nada máis e nada menos, que reciben, curiosamente, 238 millóns de euros nos presentes orzamentos. 1 millón de euros por cada un dos centros concertados. 1 millón de euros por centro. Y esto sucede mientras se fai una vil amputación de los orzamentos educativos de más de 150 millones de euros. Sucede mientras se fechan 322 aulas de ensino y 42 centros públicos en los últimos 4 años. Sucede mientras se desmantela el ensino rural y se obliga a agrupar a alumnado de diferentes cursos y edades. Perto do 50% dos centros de ensino primario das provincias de Lugo e Ourense teñen xa alumnos agrupados. Sucede mentre se eliminan 1.225 postos de traballo de mestres e mestres, según os seus propios datos, señor conselleiro. Sucede mentre se reserva a precariedade e a marginación para o ensino público. A Escola Pública Galega atende 85% do alumnado inmigrante escolarizado e tamén a inmensa maioría dos nenos e nenas con necesidades educativas especiales. O 64% dos centros privados están só en tan só 7 concellos de toda Galicia. Non hai ningún centro privado concertado en vilas de menos de 4.000 habitantes. Aí non é rentable. A inmensa maioría dos centros privados están nas zonas máis céntricas das nosas vilas e das nosas cidades. Unha escola pública
Por lo tanto, y en contrariamente a este enfoque, atende a todos y a todas sin distinción. Os nenos da Gudiña, os nenos da Guarda e os nenos do centro de Vigo. Os fillos das clases máis populares e tamén das máis acaudaladas. Os que teñen dificultades de aprendizaxe e tamén os máis capacitados. E iso fai unha escola pública, unha escola democrática, plural e sostida xa, hoxe en día, de forma prácticamente heroica pola comunidade educativa fronte aos ataques deste goberno. Escola pública que debera ser sostida, potenciada e coidada con esmero polo goberno da Xunta, mas pola contra, asistimos a unha nefasta planificación e organización do sistema educativo. Unha nefasta planificación na que se reservan recursos e privilexios para os centros privados e, pola contra, precariedade e marxinación para a educación pública. Na práctica, se está condenada a escola pública a un perverso círculo vicioso, según o cal, cando a matrícula dun determinado centro público baixa, ben pola baixada demográfica que está subindo, por exemplo, o rural, ou ben pola ausencia de políticas de apoios decididas aos sectores económicos, agrogandeiras, se pechan unidades nas escolas, mas cando a demanda é superior á oferta, cando as comisións de escolarización dos diversos concellos de Galicia hai demanda de superior a oferta dos centros públicos, non se abren outras unidades, non se realizan desdobres. Nese caso, se derivan as familias aos centros onde si as aplazas. Así se constatan todos os anos, e vostedes saben, señor conselleiro, nun contexto como actual, non nos podemos permitir que continue este auténtico espolio dos recursos públicos. Non podemos permitir que se estén a concertar unidades de escolarización públicas e transformar unidades de escolarización en conceptos educativos mentre se mantenen aulas baleiras nos centros públicos. Iso non pode suceder, non pode haber un concerto onde hai plazas públicas que vostedes usan. Resulta inadmisible que no terceiro país de Europa con máis centros concertados, solamente de Estras, de Malta e Bélxica, se plantee mellorar o ensino aumentando precisamente o número de concertos de privatización. Esa non pode ser a vida. Resulta inadmisible que se realicen constantes comparacións con países estranxeiros en base a informes como o informe PISA, pero só se fan esas comparacións cando convén e para justificar os recortes. Fálase do informe PISA para criticar o ensino público, pero non de que o 98% dos centros de Finlandia son públicos. Eso non se dice cando se fan análises comparativos. Fálase de resultados de rankings, pero non da situación de partida que tiña o noso país despois de 50 anos de dictadura e que foi quen, dende os anos 70 hasta ahora, de recuperar os niveis de calidade educativa notables, partindo con moitísima diferencia e con moitísimas dificultades en comparación con outros países. Esos aspectos xamais se comentan. É certo que o sistema educativo pode mellorar, sempre se pode mellorar, hai aspectos mellorables, hai algunhas eivas que se poden traballar, pero non seguindo a senda que vostedes percorren, senón no sentido contrario. A rede pública de centros era unha rede universal que chegaba a todos os recursos, como dixíamos antes. Ten un espírito de ensino universal e público, e iso hai que preservarlo. Nesta tarefa teníamos que empregar todas as nosas enerxías e todos os nosos recursos. Do contrario, nos pasará que lle sucedeu a Diego Martínez, seguro que hoxe vostede o pudo ler na prensa. Un xoven nacido en Foz, que estudiou na Universidade, doctor pola Universidade de Santiago, e que non pudo facer o seu traballo de investigación nos programas Ramón Cajal, mas, sen embargo, foi quen de ter o premio o mellor xoven físico de toda Europa polos seus traballos de investigación no CERN. Por él, para él, non hai recursos. E iso é o que nos condena non só a miseria económica e cultural, sino tamén a miseria moral. Sen educación, señor conselleiro, sen educación pública, non hai futuro. Non só se nos están roubando os nosos recursos, senón que se nos está roubando o noso futuro. Por todo iso, instamos ao goberno galego a que cumpra a súa obriga de soster a escola pública por encima de calquera outra circunstancia. Instamos ao goberno galego a que proceda a cancelación dos concertos educativos, escamenzando precisamente priorizando por aquelas zonas onde existe suficiente oferta de plazas públicas e procedendo de forma progresiva e planificada co resto.
eso es lo que deshicimos. Y esa es la su briga. Nada más.